me doy cuenta que estamos en una situación difícil, de riesgo, y me parece que como colegio, el Colegio de la Compañía de Jesús, queremos poner todos los medios al servicio de la comunidad. Consideramos que nuestras instituciones tienen que estar abiertas y al tanto de lo que ocurre en la región, en el país, porque para eso se trata. En primer lugar, significa una unión entre la academia y la ingeniería práctica y el desarrollo social y sostenible de los pueblos. Este es el segundo instrumento que la Universidad Nacional de Ingeniería, con sus propios recursos, está instalando aquí en la ciudad de Tacna. En el anterior estuvo en un instituto Micaela Bastidas, en el Alto de la Alianza, y este segundo está aquí en el Colegio Cristo Rey. Y la finalidad es que los suelos son muy distintos. El comportamiento del Alto de la Alianza, que es un suelo básicamente de ceniza volcánica, amplifica mucho la señal sísmica. Lo que queremos es tener una comparación adecuada con el terreno más firme, que es este terreno del valle del río Caprina, por así decirlo. Esta construcción es post-licenciamiento, un logro más de la Universidad, pero en trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Ingeniería, el Colegio Parroquial Cristo Rey y en bien de la comunidad. Nosotros hemos contribuido con la construcción, que la Universidad Nacional de Ingeniería está contribuyendo con los equipos, que es, creo que, el costo es de unos $15,000, pero es de mucho significado.